Un ex participante de reality subió un video a sus redes sociales en el que aparece manejando a más de 250 kilómetros por hora en una autopista urbana. El mismo ya había protagonizado un accidente en la autopista del Sol. A 259 kilómetros por hora circula este vehículo por lo que parece ser la Costanera Norte. El imprudente registro fue subido por Juan Lacasí a sus redes sociales, el mismo que es conocido como Chispa y que hace un tiempo atrás protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en la autopista del Sol a 250 kilómetros por hora. En aquella oportunidad fue denunciado por otros usuarios de la vía. Sí, el tema de la velocidad sí, sobre todo, bueno, esto desde la pandemia y nadie lo controla, desde las 11 se escuchan carreras a la velocidad que quieren. Eso, mira, la juventud hoy día es la que está más agresiva, porque ellos no respetan muchas veces los discos pares, la luz roja. Este registro, que parece una especie de apología a la velocidad, preocupa sobre todo a las autoridades, teniendo en cuenta que en 2022 el número de personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito aumentó un 9,1% y precisamente la primera causal de muerte en estos casos fue el exceso de velocidad. Fallece en nuestro país, para que la gente sepa, 5 personas en promedio diario en nuestro país. Eso quiere decir que el año pasado hubo un total de 1.745 fallecidos. Entonces es un problema preocupante porque esta otra pandemia declarada por la OMS, no lo digo yo. Al día en nuestro país ocurren en promedio 236 siniestros. La segunda causa de muerte en siniestros viales, pese a todos los esfuerzos y campañas, continúa siendo el alcohol. Y lo más trágico en estos casos es que los perjudicados en la mayoría de las veces son otros ocupantes de la vía, como los menores de 9 y 1 año y 9 meses que viajaban en este vehículo, que fue impactado por un conductor ebrio cuando regresaban de un paseo familiar al circo. Los choca por detrás. Él tenía 6 puntos grados de alcohol en su sangre. Él tiene 1 año y 9 meses. Está luchando por su vida. Aquí las variables son claves. Necesitamos variables conjuntas que están determinadas por fiscalización, sanciones persecutorias efectivas, difusión y educación. Vale decir que la gente, la sociedad en su conjunto, conozca efectivamente las normativas de las leyes de tránsito. En la Mutual de Seguridad recuerdan que a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, que es el límite de las carreteras de nuestro país, cualquier distracción o imprevisto puede generar un grave accidente. Muchas personas que han estado en Alemania hablan de las autobahn, que son carreteras que en algunos tramos no tienen límite de velocidad. Pero lo que no se cuenta de las autobahn es que cuando un vehículo impacta a 200, 250 kilómetros por hora, prácticamente no hay posibilidad de que esa persona se salve. El llamado de las autoridades es el mismo de siempre, aunque poco escuchado por algunos, conducir de manera prudente, algo que claramente le importa poco al conductor protagonista de este irresponsable registro a 259 kilómetros por hora.